Ahora hablemos sobre el sistema circulatorio. Este sistema está muy ligado al sistema digestivo. Ambos dependen uno de otro, pero en concreto, todos los sistemas y aparatos de nuestro cuerpo están relacionados uno con otro. Si uno falla, el otro tarde o temprano empezará a fallar también. Por eso es importante mantenernos sanos y saludables. Ahora vamos a ver, pues, en qué consiste el sistema circulatorio. Básicamente, el sistema circulatorio es todo el sistema que se encarga de bombear, oxigenar, purificar y limpiar nuestro cuerpo. Veamos cómo. Está formado por sangre, obviamente todos tenemos sangre, vasos sanguíneos, que al mismo tiempo son venas, y arterias. Las venas son las más delgaditas, mientras que las arterias son las más gruesas. Ahora, ¿cómo es el proceso? El corazón bombea la sangre por medio de los vasos sanguíneos, que anteriormente sabíamos que son las venas y las arterias. Posteriormente, la sangre sale del corazón y circula por las arterias. Una vez que llega a nuestro corazón, empieza a bombear la sangre por medio de las arterias para oxigenar y nutrir a nuestro cuerpo. Recuerden que el sistema digestivo está relacionado con el sistema circulatorio. ¿Qué significa? Que a través del sistema circulatorio es como nuestro cuerpo recibe los nutrimentos necesarios para poder funcionar. Recuerden que el intestino delgado absorbe los nutrimentos y los lleva a través de esta misma sangre por todo nuestro cuerpo. Imagínense que la sangre es el combustible de nuestro cuerpo que circula por todo el cuerpo y le da energía suficiente a nuestros ojos, a nuestros músculos, a nuestra boca para poder comer, a nuestro cerebro para poder pensar. Y básicamente a todo nuestro cuerpo para que funcione correctamente. Y una vez que ya viaja la sangre por medio de las arterias, regresa al corazón por medio de las venas. Sin embargo, cuando regresa el corazón, perdón, cuando regresa la sangre por medio de las arterias, a veces pues ya trae algunas sustancias pues un poco tóxicas. Y estas sustancias son limpiadas por el hígado. Como les digo, el sistema circulatorio está estrechamente ligado con el sistema digestivo. Y por último, la sangre lleva oxígeno y nutrimentos a las células. Esto es de ley, esto es de cajón, por eso es que nuestra sangre es muy importante y por eso es que tenemos que mantenernos sanos y saludables. Recuerden que si nuestro cuerpo está deteriorado, pues es importante que nosotros hagamos ejercicio, comamos saludablemente, pues durmamos las horas necesarias, porque si una parte de nuestro cuerpo falla, las otras van a empezar a fallar consecutivamente. Y bien, el cuerpo es una máquina perfecta. El cuerpo es tan perfecto que cuando nosotros comemos de más, cuando nosotros comemos más de lo que nuestro cuerpo requiere, esa energía la almacena en grasa. Y cuando nosotros, pues hace mucho tiempo, estamos hablando de unos 10.000 años antes, pues de Cristo, pues el humano invernaba. ¿Qué significa? Que cuando había frío, pues requería de dormir cierta cantidad de tiempo. Entonces todo eso ha hecho que nuestro cuerpo, pues se acostumbre a engordar. Una vez que engordamos, como estamos invernando, no tenemos la necesidad de comer, o si sí, sí se come, pero pues poco, en pequeñas cantidades, ya que cuando pues en la era de la glaciación pues casi no había comida, entonces básicamente con algunas cosas que comieran las personas pues podían sobrevivir, pero gracias a esa grasa que se juntaba por todo el año, pues es como su cuerpo en ese entonces podía resistir. Y eso permanece hasta en la actualidad. Nuestro cuerpo está preparado, está hecho para que nosotros almacenemos la máxima cantidad de comida en forma de grasa, porque la grasa es energía. Y ya cuando nosotros pues empezamos
adelgazar es porque ya está ocupando las reservas de grasa que nuestro cuerpo almacenó. Y eso es básicamente lo que tenemos que hacer cuando estamos obesos o estamos gorditos. Tenemos que hacer que nuestro cuerpo queme esa grasa almacenada que tenemos ahí guardada. Y bien, pues este es el sistema circulatorio. Espero les haya gustado y nos vemos a la próxima.